Buenos días. Bueno, primero, ¿qué balance le deja el conversatorio con los empresarios de la ciudad? Y algo que ya habían preguntado allá, ¿qué se busca con esta alianza o con esta hermandad entre estas dos ciudades para el bien de Santa Marta? Bueno, creo que la alianza, hace años atrás nosotros empezamos esta alianza, pero la idea esta es de verdad solidificar esta alianza, no solamente venir aquí y decir que vamos a hacer esto, no, sino trabajar juntos. La visión de Rubén es la visión mía, nuestra filosofía son iguales. Somos líderes que creemos que el trabajo de nosotros es dar los servicios a la comunidad y abrir las puertas al sector privado para atraer los negocios, y de nuevo cuando esos negocios mejoran, la situación de la ciudad mejora. Yo creo que filosóficamente tenemos las mismas ideas. Y lo importante de nuevo es poder ir de una ciudad a la otra, cosas aquí que nosotros podemos llevar para allá, no solamente en ideas, pero comercio, en servicios, y hemos hablado de muchas cosas que queremos hacer juntos, y no hay razón ninguna que no se pueda hacer. Jorge López, de Reportaje. Reportaje es exclusivo, por favor. Exclusivo. Alcalde, yo le voy a mencionar 4 problemas de Santa Marta y 4 problemas de Jayalía. Deben ser los mismos. Entonces, Jayalía tiene problemas con el río Okeechobee por el peligro que significó a finales de los 90. Santa Marta tiene el problema del río Manzanares, que ya nada más queda el nombre. Opa-Locka, el aeropuerto de Opa-Locka, se convirtió en un centro de drogas entre mexicanos, salvadoreños y colombianos. Se iba dizque a jugar fútbol y era al negocio de la droga. Y por último, hasta una avioneta cayó con droga en Opa-Locka. Aquí tenemos a Taganga, que es el mismo caso. Por otro lado, tenemos las basuras. En Jayalía es se puede decir que un ícono de Jayalía son las basuras. No sé si ya se va a ver la basura. Las basuras en la calle, regadas. Okay. Y, por último, la deserción escolar. Allá no se ve, o no se nota, no lo sabe el pueblo, porque los jóvenes, ¿cómo desertan? Porque allá, estudiante o persona menor de edad que encuentra a la policía en la calle, lo lleva y llaman al papá, Entonces, ¿qué hacen? Ellos se juntan 10, 20 estudiantes, se van para determinados sitios, y ahí van todos los días, y ahí se aplica la deserción escolar. Aquí, en el 2010, hubo una deserción escolar exagerada en Santa Marta. Entonces, si ya se le buscó solución a esos 4 problemas, dígaselo al alcalde que viene a partir del 1 de enero, no tenga esos mismos 4 problemas. Vamos a pasar con el canal de Ovicho. Y quiero poner un poco distinto a un río porque era un canal. Ahí pudimos trabajar con el estás hablando hace años atrás. Si tú pasas por el canal de Okeechobee, ya la seguridad se hizo, se le puso una barricada de cemento en los dos lados. Eso se solucionó. Eso se solucionó trabajando con el Estado. Los fondos pudimos cabildear suficientemente para esos fondos y eso se solucionó en esa forma. La parte de la basura, de nuevo, todo empieza con la educación. Educamos al pueblo y en los casos, primero se hizo la educación y después el esfuerzo. Y le dimos por un tiempo la prioridad, una de las prioridades a la policía, era que a todas las personas que vieran botando cosas, inmediatamente lo citaron para pagar una multa. Y eso es lo mismo que hicimos con los vecindarios y los negocios. Si tú botabas basura o algo enfrente de tu propiedad, o dejabas a alguien que lo hiciera, tú eras responsable. So, educación y esfuerzo se solucionó ese problema. Siempre va a ocurrir, nada en ninguna ciudad se va totalmente, el crimen nunca se va a ver, se va a ir, siempre tiene problemas. Pero un 80-90% menos. Jorge López, de Reportaje.
educación, una de las cosas que hicimos nosotros en la ciudad de Jardín, y ahí déjame la, ir a la cuarta y después regreso, de los muchachos viendo a la escuela, hoy la tecnología ha ayudado mucho en eso. Hoy el sistema escolar tiene un sistema que si el hijo de usted no va a la escuela, esa noche automáticamente, cuando ponen esa información en la computadora, llama a su casa y le dice, su hijo Manolito Rodríguez no estuvo en la escuela. Así como padre, ya usted sabe ya que su hijo no estuvo ahí. También, y déjame hablar de la educación es muy, muy importante, pero la educación a veces, y hay que entender que hay tres partes de la educación. El sistema escolar tiene una responsabilidad, los padres tienen otra responsabilidad, y a veces hay padres que no quieren tomar esa responsabilidad. Por mucho que haga el departamento escolar, no va a pasar nada, pero si tienes los padres educados, sabiendo, y cuando digo educación, educado es, pues su hijo no estuvo ahí, y eso es bien fácil con el sistema electrónico, ya el padre sabe que no estuvo. La escuela hoy ya no dejan que los muchachos ni salgan a almorzar, todos los almuerzos salen adentro. Eso ya no tiene excusa de salir y entrar. Y cambiamos la filosofía a los departamentos de policía. No, si un muchacho está fuera de la escuela, te llevan y te llaman a los padres y los padres tienen que venir a recogerlo. Eso acabó un 90-95% del problema de los muchachos haciendo eso. Yo creo que lo primero es la tecnología, usar la tecnología. Y segundo, trabajar mano en mano, porque de nuevo, a veces las personas, y eso en cualquier país, en cualquier sistema, piensan que el gobierno sea educación, sea a veces, que el gobierno es responsable de todo. No, primero como familia somos responsables y el gobierno nos asiste en eso. So, educación, un poco de esfuerzo, y la tecnología ha ayudado a ese problema. Creo que hablo de educación. Una de las cosas que hicimos nosotros en la ciudad de Jalía, en la ciudad de Jalía ha ocurrido, no en la ciudad, en el estado, realmente. Una de las cosas que ha ocurrido, y esto tengo que darle crédito al ex gobernador, la educación pública en los Estados Unidos llegó un momento que no se vio. Que la inversión que se estaba haciendo en los Estados Unidos es donde más se invierte en la educación de un muchacho. Pero el retorno no existía. Se estaban graduando personas que no sabían leer ni escribir. Eso que hicimos, y por eso yo soy un conservador y pienso en lo que es, de nuevo, el sector privado. El gobernador pasó una ley donde le dio una oportunidad al sector privado a hacer escuelas privadas, pero bajo la sombrilla del gobierno estatal, para competir con las escuelas del sector público. Por supuesto, los sindicatos no querían eso, muchas personas estuvieron opuestas. 8 o 10 años después, ¿qué ocurrió? El sector privado forzó, cómo se financió, porque no le costó nada a nadie. Si el gobierno estatal le daba $6,000 por cada estudiante a cada escuela, bueno, pues ¿qué hicieron? Si tú abrías una escuela privada, lo que llaman un charter school, no daban 6.000, daban como 4.500. Menos que lo que estaba en el sector público, que te dijeron, bueno, aquí está, tú tienes, tú corres la escuela, tienes que hacer la escuela, tienes que hacer todo esto. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que el sector de charter schools ha forzó a las escuelas públicas a subir. Y todas son escuelas públicas, tengo que estar bien claro porque no le cuesta a nadie, no son privadas. Más, cuando empezamos otra escuela privada, perdóname, déjame aclarar, pensamos que uno tiene que pagar escuelas. Son todas escuelas públicas. Simplemente el sector privado se le está dando el dinero más o menos igual que las escuelas públicas para competir. Esa competencia ha mejorado nuestro sistema educativo un 100%. Porque forzó a todo el mundo a competir. Eso ha ayudado a todo el mundo. En la ciudad de Jalía tenemos una cantidad de escuelas públicas increíbles y una cantidad de escuelas públicas charters, también tenemos como 7. Una de ellas, la ciudad, somos los administradores de esa escuela. Yo creo que este es un modelo que se puede mirar para ayudar a la educación, con nosotros ha trabajado y creo que en este momento lo que estamos viendo en la educación en los Estados Unidos y en el estado de la Florida, creo que es lo mejor que hemos visto en los últimos
50 años. Los hijos míos van a escuelas públicas y estamos muy, muy contentos con la educación que han recibido. Son cosas que podemos ver, ideas que hemos hecho, que creo que el buen como alcalde, pues... oye, la rueda se ha inventado ya, ¿ok? Y la rueda se ha inventado, buscar cuál es el color de la rueda y eso, y yo me siento santo saludable. ¿Opa loca? El problema de la droga es un problema, bueno, déjame, el problema de la droga, por supuesto, usted es mucho más cerca que nosotros. Hubo un tiempo que el sur de la Florida era el punto clave donde se llegaba de Colombia al sur de la Florida. Y Opa Loca, que es un aeropuerto grande, pero más pequeño, porque cabe un avión en grande, se usaba mucho para eso. De nuevo, el ataque allá contra la droga ha sido muy grande, donde hoy en día la mayoría de las drogas que entran a los Estados Unidos ahora entran por México. Entran por México, eso también ha decaído mucho, creo que eso fuese el esfuerzo, tecnología. La tecnología hoy en día es algo increíble que hemos hablado nosotros, para lo que es el departamento de policía. La tecnología creo que en los últimos 10 años ha sido la alianza más grande que ha tenido lo que es los departamentos de policías. Y para poder pues, atacar el crimen. Ese es el problema de droga que continúa, pero casi dicen que el 90% de las drogas hoy en día entran por entre México, California, Texas. Eso ha sido forzado a entrar por ahí porque es mucho más fácil. Ya lo que es el sur de la Florida como una entrada de droga, con la tecnología hoy es muy, 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 muy difícil. Y después cuando pasó el 9-11, en septiembre 11 del 2001, que de verdad apretaron la seguridad en todos los aeropuertos, muy, muy difícil hoy en día. Por eso se usan las mulas, la transportación de vehículos y eso para cruzar por Texas y por California de México. Que por eso escuchamos, yo estaba hablando de lo que está ocurriendo hoy en México, en la parte norte de México, pareció lo que ocurrió en este país en los años 80, porque la verdad que una violencia increíble es, gracias a Dios que eso ha pasado, ya esa fase también pasó aquí en Colombia, que es un futuro increíble en este país. Gracias, mi amor. Perdón, alcalde, de pronto una parte en materia de educación me gustaría que aclarara lo que conversamos el día de ayer de las escuelas industriales y que creo que eso no era a nivel nacional ustedes allá en el... Sí, nosotros, para tocar en ese punto, una de las escuelas que acabo de decir, que nosotros somos los administradores de esa escuela. Cuando empezó esta idea de que el gobierno estatal iba a dar dinero al sector privado para hacer escuelas públicas o administrar escuelas públicas y dar el servicio a los maestros, nosotros decidimos, porque en ese momento, igual que usted estaba hablando, teníamos una cantidad bastante grande, sí, de estudiantes que no estaban terminando sus estudios. ¿Qué hicimos? Esto hace 6 años. Empezamos a mirar y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para esos estudiantes que van y no van a terminar? ¿Qué podemos hacer para motivarlos para que se queden y terminen y cuando se puedan graduar? Quedamos en la idea de una escuela la palabra es no, porque creció otra cosa, pero una escuela, una institución casi industrial, donde dijimos, mira, vamos a buscar a esos muchachos que están ya, no sabemos si van a quedarse o no, esos muchachos se motivan, que en el futuro quieran ser policías o quieran ser bomberos. Vamos a hacer una escuela para atraer a esos muchachos con ese fin de que, tú sabes, terminas tu escuela y ya vas a tener entrenamiento para policía o bombero y puedes seguir esa carrera. Ese fue el experimento que empezamos. El primer año habían como 125 estudiantes y poco a poco ese experimento, porque fue lo que fue, ha crecido, donde esa escuela está reconocida como número 11 en los Estados Unidos, donde hay una espera de más de 500 estudiantes que quieren entrar. Y hoy en día es una escuela donde para estudiantes que en el futuro quieren ser policía, bombero, todo lo que sea servicio público, ciencia política, educación, ley, educación, y cómo trabajan,
Esa escuela la hicimos o la fabricamos en un parque de nosotros. Y entonces es un parque bastante grande. En una esquina de ese parque tienes la escuela. Y este año, hace unos días, tuvimos la apertura de la segunda fase porque pudimos buscar dinero porque ha sido tan exitosa que la pudimos hacer una extensión al edificio para traer más estudiantes. Pero bueno, en ese parque, en una esquina, está la escuela. En otra esquina está uno de los edificios del departamento de bomberos, que es también la academia de bomberos de la ciudad de Jardía. Y en otra esquina está el departamento de policía, una superestación de policía, con una librería electrónica. Usamos todos los recursos que teníamos. No tuvimos que comprar el terreno porque teníamos el terreno. No teníamos que hacer una academia de bomberos porque la teníamos ahí. No teníamos que hacer una academia de policía porque la teníamos ahí. Tenemos los policías para que enseñaran la parte de policías. Tenemos los bomberos para enseñar la parte de bomberos. So, así fue como fue creyendo. Soy un estudiante que va ahí, que ya voy a una escuela A+, o A+, como dicen, que es el estándar más alto que existe. Si quieres ser un servidor público electo, pues puedes coger ciencia política. Por supuesto, tienes que hacer todas tus clases básicas. Bueno, entonces, como electivas, clases que tienen que ver con ciencia política. ¿Quién son los instructores? El alcalde de la ciudad va a hablar, concejales, senadores, congresistas. Si vas a ser policía, ¿quién son los que enseñan las clases de policía? Detectives de homicidio, SWAT. Bomberos, lo mismo. Esa es la actitud. Como digo, hay un dicho, hay que pensar fuera de la caja. Casi siempre son esos experimentos que de verdad ayudan y sacan las cosas para adelante. Eso ha sido un éxito para nosotros inmenso, y creo que son cosas que se pueden copiar en cualquier lado. Que se pueden copiar en cualquier lado. Gracias. Vamos, pero mejor las damas al aire, me permito. Perdón, una observación. Lo importante de identificar la problemática de cada ciudad. Cuando uno identifica realmente la problemática, es participativo con la comunidad, escuchando a la comunidad. No solamente identificamos el problema, sino también la solución que se le puede dar al problema. Y mira que ahí sale un programa piloto, pero es que los problemas pilotos no nacen por capricho de un alcalde. Los problemas pilotos nacen por la necesidad misma de la gente. Por eso yo he manifestado cuando vamos a la comunidad escuchando a las personas. Y en materia de educación, que hablo muchísimo de educación, porque es una problemática bastante seria. Hemos manifestado que en Santa Marta existen más de 132.600 víctimas de desplazamiento forzado. Una problemática que identifiqué, digamos, en este proceso es que las madres cabezas de familia son muchísimas en Santa Marta, pero muchísimas. Cada día llega un barrio y qué cantidad de niños, y no son cualquier niños, de 7 niños, de 9 niños, de 6 niños. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos transformar, pero sí podemos trabajar en la base social. Y cuando identifiqué este problema, dije, definitivamente las localidades necesitan entre 40 y 80 guarderías para todos los humanos. Y digo 40 y 80, ¿por qué? Porque no tengo el POT. Entonces, decir, vamos a hacer 50 escuelas de guarderías para la ciudad de Santa Marta, es decirle mentira a los humanos. Hasta que yo tenga el POT organizado, eso no es mandarse en su población, va a decir, Santa Marta necesita esta localidad, necesita por decir algo, 2 guarderías, o 3, o 4, 5, o 10 guarderías. Y lo traigo a colación porque esto es importante. Cuando nosotros trabajamos con un gobierno, como el caso de Ayolía, no solamente para replicar un modelo, es sencillamente para identificar la problemática que tiene cada comunidad. Identificar el problema, podemos comenzar a trabajar de la mano con la gente. Esa es la función que tiene un alcalde realmente, que uno pueda brindar las condiciones para que los demás tengan oportunidades, y como cabeza, digamos, de un distrito, pues la vocación tiene que ser el servicio a la comunidad. Y el servicio tiene que ser ese, no solamente un servicio, sino poder dejar un legado para las próximas generaciones. Uno puede trabajar con egoísmo y con celos. Yo voy a trabajar mucho con la base, trabajar con lo que son las nuevas generaciones. Y en la medida que esas nuevas generaciones el día de mañana quizás no van a recordar, pero por lo menos en tu corazón te da una satisfacción de decir, hicimos lo que teníamos que hacer. Porque muchas veces no se le apuesta a eso. En la calle muchos le apuestan a futuro, ¿cierto? A decir, no, vamos a hacer campaña para tal época de gobierno porque necesitamos seguir construyendo gobierno. Y eso es lo que se ha hecho o se estila políticamente, ¿cierto? Para seguir dándole cierto manejo a los gobiernos en largo plazo. Pero lo importante aquí no es el reconocimiento, lo importante realmente es que uno diga, se hicimos lo que teníamos que hacer. Y para poder hacer lo que queremos hacer, tenemos que identificar primeramente la problemática que tiene la ciudad de Santa Marta y compartir lógicamente modelos que ya funcionan a otro lado. Si yo tengo una problemática similar, es decir, como decían ustedes,
ayúdame uno a decir humildemente cómo lo estructurar, de qué manera puede ser, cómo puedes tú ayudarme, cómo podemos gestionar recursos, cómo podemos trabajar de la mano solamente de un gobierno, sino compartir las experiencias y ver de qué manera se puede trabajar de manera veloz, porque aquí el tiempo de velocidad son 4 años. Y veloz, lógicamente, organizado y planificado, ¿no? De velocidad para poder darle solución mediática a la problemática social que vive la ciudad de Santa Marta. Entonces, por eso fue que le pregunté de dónde nace un programa piloto. Un programa piloto nace, perdón, de la misma necesidad que tiene la comunidad de Lío en materia de la deserción. Cindy, de Periodismo La Cuartilla. Bueno, usted está hablando de tomar modelos de otras ciudades. ¿Cómo nutre la experiencia que ha tenido con el alcalde a su campaña? ¿Qué otros modelos tomar de esa experiencia que usted ha tenido con su modelo? Digamos, con Ayelía es parte, pero no es la única. Recuerdo que ya varios me han escuchado, y estuve también en Corea del Sur hace unos 5 meses. Estuve estando en la Universidad de Corea del Sur, que es la segunda mejor universidad del mundo. Me hicieron todo el recorrido, me explicaron todo el modelo. El modelo coreano es un modelo que es modelo pues mundial, al igual que el de Finlandia, al igual que el de Japón. En el caso de Hialeah, lo importante en este momento no es solamente con lo que ya se ha hablado, por lo menos en el conversatorio, en materia de seguridad, en materia de formación, en materia de educación, en materia de bilingüismo, porque el bilingüismo es algo importante para nosotros, que se puede incentivar solamente para los guías turísticos. Hablé de los taxistas. Hablé que los jóvenes puedan tener, con los ancianatos de los Estados Unidos, que ahí es muy fuerte. Aquí esa cultura no es nuestra, pero sí en los Estados Unidos, los ancianatos es muy fuerte, eso es parte de la cultura de los americanos. Y que los ancianos puedan hablar por internet con estos jóvenes. Entonces es algo de doble vía, es un gana-gana, que digamos el anciano diga, tengo alguien con quien hablar, alguien con quien comunicarme, compartir una experiencia cultural con los samarios, que les cuente cómo viven los samarios, cuál es la cultura nuestra, cuál es nuestra idiosincrasia, y a su vez los samarios puedan aprender inglés con esos ancianos que están allá en las ciudades de Alía. Y mira que todo es de creatividad, ni siquiera estamos comprometiendo un centavo, digamos, de los recursos del distrito, simplemente es creatividad, simplemente es decir, vamos a hacer algo por la ciudad de Santa Marta, identificando los problemas y de qué manera puede ser complemento para que todos tengamos participación en esta transformación, porque el cambio lo hacemos todos. Nairo Pérez, por el canal 6. Buenos días para Rubén y para el doctor Carlos. Tanto en la conversación que tuvieron ahorita con los empresarios de la ciudad, donde algo, no tocaron el tema deportivo, ¿cierto? Y creo que hace una buena alianza Rubén con el doctor Carlos. Porque es licenciado, ¿cierto? Liderazgo organizacional, por ahí leí, ¿no? O sea, el tema educativo me ha tocado bastante. 22 años en la policía. El tema de seguridad también seguramente está, pero creo que usted lleva por la sangre por ser cubano el tema deportivo. Entonces, dentro de lo que ustedes manejan en Medellín, Estado de la Florida, ¿qué puede brindarle a la ciudad en materia precisamente de deporte? Recordemos que el deporte es como eso que ayuda a la juventud a apartarlo de muchas cosas, de drogadicción, del tema de tantas cosas, tanto flagelos en nuestra ciudad, sobre todo en nuestra ciudad, y en los barrios muy periféricos de la ciudad, que es donde se vive más. Entonces, ¿qué proyectos tienen ustedes? ¿Cómo manejan la parte deportiva de su ciudad que puedan beneficiar también a la ciudad de Santa Marta? Seguramente cuando el 1 de enero Rubén sea alcalde de Santa Marta. Mira, voy a decir que Rubén, bueno, conteste la mayoría de las preguntas, porque anoche escuchándolo hablar, el plan de parte de su plataforma es, no sé, 200 o algo, claro, y después yo termino. So, empieza tú, Rubén, si quieres. Sí, mira, yo he hablado de dentro del presupuesto, la gestión que se haga tener 200 canchas de fútbol. Hablo de fútbol sin desmeritar los otros, digamos, escenario de basquetbol, de béisbol, porque uno tiene que identificar la problemática. Entonces sería irresponsable de mi parte, si tenemos por decir algo que el 90% de la población es futbolística o futbolera, hacer yo canchas de béisbol, por decir algo, o de basquetbol en un barrio, cuando realmente nuestra vocación es diferente, sin desmeritar lo otro, lógicamente. Porque también he hablado de escenario deportivo y polideportivo, de la recuperación también del estadio de béisbol. En materia de deporte, mira cómo lo hicieron allá en el día, como lo comentaba el día de ayer. Y vuelvo a insistir. La alianza entre lo privado y lo público. Cogieron las canchas de fútbol allá en Jayolío y le dije, tú ganas por una empresa privada. ¿Qué le dijeron? Cada quien haga una cancha de fútbol y la publicidad es de ustedes.
hicieron muchos centros deportivos así y nadie le dijo. Entonces te das cuenta que son valores que uno puede compartir y que también podemos hacer aquí en la ciudad fundamental. Como liga, por decir algo, Grupo Éxito, Grupo Olímpica, Puerto, Ciudad Portuaria, Constructora Jiménez, Constructora X, tocar las puertas y decir, vamos a hacer escenarios deportivos, ¿cierto? Yo tengo presupuesto en este momento de parques, hay parques pequeños que los tengo de, y bien hechos, en este momento que mandé a cotizar 38 millones de pesos, pero buenos parques, y te das cuenta que uno se va ajustando realmente a las necesidades. Entonces podemos trabajar realmente de la mano, yo me estoy avanzando en muchos procesos para llegar, como digo, en enero y no perder el tiempo. Me estoy adelantando como si ya estuviéramos aquel día de Santa Marta. Estamos avanzando, pero muchísimo. Estoy trabajando como si fuera alcalde. Eso es sincero. Ya tengo cotizaciones de parques, tengo cotizaciones inclusive de escenarios deportivos. Y ahí podemos trabajar de la mano con esas ideas que se toman. Yo hace una semana, pues nunca manifesté de autocar lo privado para el escenario deportivo, pero una buena idea también es bienvenida, lógicamente. Porque se puede hacer, porque hay recursos para poder hacer 200 canchas de fútbol sin ningún problema. Y por lo menos 100 parques. Y parques, por eso lo digo, acorde con los presupuestos nuestros, acorde realmente con el censo poblacional, acorde con el espacio que tenga la, cada barrio y cada localidad. Entonces, en materia de alianza, ¿qué podemos hacer? Simplemente compartir ideas, ¿cierto? Porque ya realmente el resto me compete a mí como mandatario, primer mandatario de la ciudad de Santa Marta. Y vamos a seguir construyendo sobre la línea que he trazado, hacer las 200 canchas de fútbol, hacer por lo menos 100 parques, porque es necesario y importante no solamente por deporte. Yo he hablado que el deporte es una base también que es social. He hablado también que en la materia, en la medida que nosotros tengamos escenarios deportivos, los indicadores comienzan a disminuir, por lo menos el indicador de seguridad, parece mentira, pero puede ir correlacionado con el deporte. Si los jóvenes tienen realmente emprendimiento, tienen maneras de uno cómo recrear, tienen actividades lúdicas, tienen cómo ellos desarrollarse como personas, créanme que su vida está ocupada. Y yo pongo ejemplos muy simples de la vida, porque yo soy un joven más y también tuve 13 y tuve 15 años. Y hay algo como es el famoso pues, ocio, sí, y pongo un ejemplo muy simple, si tres jóvenes colocamos a mirar el techo por tres días, pues algo malo se nos va a ocurrir, nada bueno, te lo aseguro que nada bueno. Y en la medida que hay escenarios deportivos, seguramente todos los indicadores comienzan realmente a mejorar para los jóvenes y para todos los armarios. Eso que dice es muy cierto. Ayer precisamente en la institución donde laboro, soy licenciado también en educación física, además de ser periodista, organizamos el torneo interno, pero los docentes llegamos a la conclusión de que los niños que iban mal académicamente no podían participar. Eso se lo hicimos saber antes de eso, fue el jueves, para iniciar ayer. Bueno, tú dices que durante mucho tiempo en las clases no funciona o no funcionaba. Le dijimos a uno específicamente, tú no puedes participar por esto, pero profe, ¿cómo así? Que juega muy bien y hace todas las cosas bien en lo deportivo. ¿Qué hizo el muchachito? Ayer se me presentó tempranito, fue de los primeros que llegó al colegio. Profesor, mire, vea, la libreta, hizo las tareas de todo el semestre, pues. Mire, aquí traje, sí, no fue mentira. Presentó, mire, profe, ya se la mostró a los profesores. ¿Para qué? Porque entonces el doctor sirve como incentivo para que esos muchachos también no se desvíen. Entonces, y otra cosa, otro caso, ya lo que tú hablabas ahorita del tema del transporte, esos mismos niños, que eso es la parte alta de La Paz, eso es un barrio Bellavista, ojalá en estos días hablemos y a ver si los visitamos, barrio Bellavista, hoy las invité a las niñas para un partido de fútbol, pero quedaron mal, no pudieron asistir porque no tenían los 1,000 pesos para venir. Incluso yo les dije, yo les doy el pasaje de vuelta para que vengan, eran 13, 14 niñas. No pudieron asistir al Inés Simón Bolívar porque no tenían el recurso y un pasaje. Entonces también cómo se contrastan las cosas y cómo el deporte también motiva para que siga. Mira, excelente esa observación. Yo he hablado que el modelo coreano, ellos consideran que la formación es igual de importante que la actividad lúdica. Y mira que tienen el experimento. Simple. Con un incentivo así, no participa, mira, el estudiante no se motiva. Los coreanos tienen ese modelo. Nosotros tenemos, desafortunadamente, no es de Santa Marta, es nacional, pues no es un centro educativo nacional, donde no se tiene en cuenta la actividad lúdica. Ellos dividen 50-50%. ¿Cierto? De hecho, lo están haciendo en este momento, están mejorando su sistema, digamos, académico. Igual que los finlandeses consideran que el 50% debe ser estudio y el 50% actividad lúdica. No solamente deporte, música, danza, las competencias que tengan. Y yo también fui estudiante. Créame que para mí, cuando teníamos educación física, mi mente ya estaba preparada. De verdad, como estudiante. Termina la educación física y pregunta, profe, ¿cuándo nos toca? No, la semana, ¿qué día me toca educación física? Y ese día mentalmente yo llegaba más feliz al colegio.
de verdad, psicológicamente, sobre qué es el tema, lo que tiene que ver con el deporte. Imagínate que todos los días tengamos que supervisar cómo es el rendimiento del estudiante. Y ya está aprobado, como lo digo, ya está aprobado en Corea del Sur, está aprobado en Finlandia, está aprobado en Japón. Entonces, si está aprobado, ¿por qué implementar la ciudad de parte de la actividad lúdica es complementaria con el conocimiento? Mira, mi hijo llega a la casa a las 3 de la tarde y llega a hacer tareas hasta las 6 de la tarde. ¿Cuánto le queda de recreación? Media hora. Nada. Y toca hasta sacarlo prácticamente al deporte por nuestro sistema educativo. Eso toca cambiarlo. El sistema educativo toca mejorarlo y hay que considerar realmente la actividad lúdica tan importante como el conocimiento. Entonces, buena observación y te felicito que tienen ustedes realmente la información de la mano. Disculpe que me... Entonces, ¿usted no está de acuerdo con esa... la reglamentación del ministerio que ahora tienen que ampliar la jornada hasta las 3 de la tarde? Sí, por eso te digo. Pero mira, ahí podemos intervenir nosotros. Mira que en Bogotá se hizo, como Bogotá Humana, la tienen hasta las 5 de la tarde. Sí, ahí sería autonomía, por fortuna. La extensión hasta las 3 de la tarde ahora mismo, ¿cierto? Para la educación básica y preescolar. Y es mejor. Inclusive se puede dar hasta las 5, fabuloso, ¿cierto? El punto es cómo le das tú el equilibrio para que exista el conocimiento, al igual que lo dijo. Porque también eso es otro problema. Hay un problema también social porque he hablado con muchos profesores que la jornada por decir algo hasta las 3 de la tarde y pregúntame a qué la van a recoger al colegio a las 6 de la tarde, lo dejan 3 horas con los profesores. Entonces uno comienza a identificar la problemática social, ¿cierto? Ya es cuestión del distrito que uno diga, bueno, hasta las 3, listo, dejémoslo hasta las 6 de la tarde, pero es que esas horas desde a partir de la 1 a las 6 sean actividad lúdica y al padre que quiera recogerlo hasta las 3 de la tarde, pues ya es un problema del padre, ya tiene uno que realmente conciliarlo con la... Uno puede ser realmente autoritario en las decisiones. Si tenemos que identificar la problemática, tenemos que enrutarnos por esa línea y comenzar a dar las soluciones mediáticas a esa problemática. Entonces, si es hasta las 3, fabuloso. Si es hasta las 5, fabuloso. Pero el problema no es el tiempo. El problema es que se pueda dividir la actividad lúdica complementaria con el conocimiento. Y mira que la transformación ya está, como lo digo. Inclusive, hay un colegio en Bogotá que lo ha manifestado, el Liceo Campo David en la ciudad de Bogotá, que tiene ese modelo implementado. Ellos tienen jornada hasta las 5 de la tarde. Ellos tienen ese modelo. Todas las tardes son actividades lúdicas y los sábados, todos los sábados tienen prácticamente como verbenas con padres, entonces son inclusivos con las personas con las tías, no solamente padres, pues tío, abuelo, quien esté formando, y son participativos realmente con los formadores de ellos. Entonces nos damos cuenta que hemos implementado en ese colegio, el Instituto Poder, un colegio de tratados del sur de Bogotá, son campeones de física y química a nivel nacional desde el 2007. La tasa de excepción, ¿sabes cuánto es? Cero. No hay excepción, es un campo de ahí, cero. No existe matoneo. Es un modelo nacional. Lo implementaron y está funcionando. Este sí ya funciona en Bogotá, implementemos en la ciudad de Santa Marta. No, quiero nada más decir una cosita. Primero, estoy de acuerdo con usted, no solamente. Yo nací, me crié en los parques, corriendo en los parques, haciendo deportes. Y el deporte, creo que si Rubén lo dijo bien clarito, lo que significa el deporte en todo tipo de efectos en la comunidad. Desde el crimen hasta otras cosas. Pero lo que sí quería tocar es el sector privado trabajando en lo que es deportes. Yo empecé con estos programas en 2011 y de nuevo por necesidad, porque tuvimos que hacer recortes inmensos, la recesión, y lo que sí aprendí fue dos cosas. Que el sector privado, compañías, empresas, como dicen ustedes, vas a encontrar muchas empresas que quieren ayudar. Pero una cosa muy importante es, y esa es la frustración a veces de los gobiernos, que si una empresa o un empresario quiere ayudar, quiere ver su dinero en ese evento. No que te da una cantidad de pronto, ¿qué pasó el dinero? Nosotros lo que hacemos es hacer un presupuesto. Yo sé que no va a costar correr esta liga de niños, no va a costar $10,000. Yo voy a ese empresario y le digo, mira, esto es lo que te vamos a dar y en mi contrato, esto es lo que te vamos a dar. Los niños van a tener un uniforme, van a tener que pagar por los días, van a pagar todo esto. Que al último año hacemos a ese empresario, a esa empresa parte de. So, constantemente ya nosotros, ya el programa de nosotros, ya de creación, ya yo no tengo que hacer esto anualmente, siempre quieren ir continuar, ellos siempre los patrocinadores, porque al último día es bueno para todo el mundo, es bueno para la comunidad, es bueno para ellos, porque la comunidad ve que son parte o quieren, son parte y ayudan a la comunidad, son a todo el mundo. Ha trabajado perfectamente con nosotros y de
presupuestos son 10 mil dólares que tú vas a pedir a esa empresa. Se lo pones bien claro y le das todos esos servicios igualitos. Que el próximo año no deje que llamar. Yo te dice, oye, cuando se va la temporada, llamo y yo quiero solo los centros para salir y eso, como dice, transportación, todo eso tú lo pones. Y vas a encontrar un apoyo increíble en ese sector privado. Doctor Carlos, permítame y nos también, quiero compartir algo. Creo que Luis Jiménez es un candidato que se tomó aquel detalle de invitar a los periodistas deportivos y hablar con ellos. Pensamos que como periodistas deportivos son los que más saben de la situación de deporte en la ciudad. Y ya lo hizo, inclusive dejando el doctor a los demás medios son de último, pero se reunió con ellos y escuchó de primera mano la situación de Santa Marta y les contaron cómo está el estadio, cómo está la situación, cómo están vendiendo el deporte, donde todo el mundo, creo que a nivel, o sea, la mayoría, a nivel mundial, todo el mundo sabe quién es el pibe y quién es Falcao. Entonces, vender, seguir con eso en Santa Marta, y creo que los proyectos deportivos tienen de pronto de Rubén, es un gran apoyo a nivel de deporte. Y Rubén, lo que está hablando la pregunta del tiempo, muy importante mantener a los jóvenes ocupados en deportes o otras actividades entre el horario que terminan los estudios y los padres llegan a la casa. Y eso es un problema que tenemos nosotros. Por eso yo le pongo tanta prioridad a nuestros parques y recreación. Porque si no mantienes a esos jóvenes, y hoy yo Rubén habla de eso, ocupados, cosas positivas que puede esperar, lo negativo es una de mismos. Perdón, mira, voy a agregar algo y creo que se me acaba de una idea que me va a ser buenísima, realmente para los sumarios. Cuando yo hablo que Santa Marta hoy hay 21.363 empresas inscritas hoy, industria y comercio, 13.000 contribuyentes y solamente pagamos impuestos en el 13%, entre 3.000 y 4.000. Y creo que esa una muy buena. Creo que es una muy buena idea, se me acaba de venir en este momento, para los empresarios y los microempresarios de la ciudad de Santa Marta, para que puedan incentivar a pagar ese impuesto. Yo tengo que ponerme realmente de un lado y del otro. Y uno como, y lo digo abiertamente, con toda la sinceridad del caso, cuando está del lado empresario, nosotros, cuando uno ve los impuestos que están bien invertidos, pues te lo pagas con gusto, ¿cierto? Pero siempre está en tu cabeza la incertidumbre de decir, pagamos porque la ley nos exige, pero no porque nuestro corazón quiera pagar impuestos. Y hay que ser sincero con él. Yo podría decir ahora, no, es que yo pago mis impuestos con gusto por Santa Marta, no. No lo hacemos porque nosotros, el gobierno nos da garantía que se esté invirtiendo realmente. Y siempre tenemos la concepción de que todo es corrupción. Entonces, nosotros trabajamos, ¿cierto?, para que una persona tome nuestros recursos y vaya a invertirlos en cosas personales, que ya saben qué cosa. Y sería una muy buena idea que decirle, bueno, está bien, esas 21.000 empresas, que solamente 3.000 pagamos impuestos, decir, esa otra base, es decir, que tienen toda la confianza y yo esos recursos no los voy a administrar, ustedes mismos van a decidir, aquí está el presupuesto, tenemos 200 canchas de fútbol, tenemos escenarios deportivos, tenemos otras cosas y ustedes mismos van a definir de acuerdo a su industria y comercio qué quieren adoptar, ¿cierto? Y decir, empresa X hizo que tal cancha de fútbol, empresa X hizo, donó 3 buses para los estudiantes. Empresa X está dando un comedor, ¿cierto? Empresa X está dando tal cosa. Se me aclara esa idea en este momento y creo que lo voy a plantear en el próximo debate para el Consejo de Santa Marta, para que la gente se incentive. Porque yo entiendo, no juzgo, la gente tiene que pagar porque es una ley, pero no se está haciendo y tampoco se está exigiendo. Solamente el 13% estamos pagando el comercio, ¿ya? Ayer cuando estuve en una entrevista al llamado del puerto, el puerto ha pagado el industria y comercio 20 mil millones de pesos. Eso es rato. Eso es recurso. Una sola empresa. Solamente el puerto. Fíjate que tengamos en Santa Marta por lo menos unas 10 empresas de estas. ¿Cuántos ingresos ingresaría la ciudad de Santa Marta? Entonces, por lo menos, mi empresario mandarle ese mensaje, que ellos decían efectivamente presentarle el presupuesto y decir, hay un montón de tranquilidad. Yo no voy a meterle mano a eso. Ustedes tomen la decisión, mira, tenemos todas estas necesidades. Y llévense los créditos. Aquí lo importante es darle realmente confianza a todos: confianza al ciudadano, confianza a los empresarios, confianza al microempresario. Pero realmente que se vea el resultado, se vea esta idea en este momento. Pues bueno, todas las ideas son bienvenidas. Y hablando, por eso son buenos conversatorios, porque no solamente se plantea la problemática, sino que también hay soluciones y creo que puede ser un abono bastante significativo para todos los hermanos. Vamos a presentarlo en los próximos 4 años. Imagínate que el 90% de las empresas que no pagan hoy, el 87% comienzan a pagar impuestos de nuestro comercio. Va a ser una bendición para la ciudad de San Juan. Gracias, doctor.
Bueno, tenemos dos preguntas finales. Javier Luna, de Pasión por Santa Marta, de un canal local. Gracias, doctor Carlos, una vez más bienvenido. Tengo entendido que a Jayalía le llaman la ciudad del progreso. Y en Jayalía hay algo que me llama la atención y es que el consejo está conformado por 7 personas. Usted no usa esquema de seguridad, no tiene conductor. En cambio, aquí en Santa Marta es todo lo contrario. Tenemos 19 concejales, el alcalde tiene un gran esquema de seguridad, tiene conductor y si le sigo mencionando, no terminamos acá. ¿Cómo han hecho ustedes? Porque ustedes con menos han hecho más, ¿no? ¿Han radicado el éxito? Bueno, de nuevo, y de la parte de seguridad, no estoy muy seguro, de nuevo, yo si viviera aquí, no sé, porque ahí estamos un poco distintos, pero yo creo que todo empieza con liderazgo arriba, la visión del alcalde, tiene que ver cuáles son, y creo que la palabra es eficiencia, ¿no? Una escolta de un oficial o algo, pero va a necesitar eso. Creo que siempre buscar la forma de ser lo más eficiente posible. Porque el dinero que yo me puedo ahorrar en mí, lo estoy gastando en donde tengo que gastar, qué servicio al pueblo que lo vea. Mi prioridad como alcalde es usar el dinero para que lo vea el pueblo. Yo creo que eso es, de nuevo, ser un administrador. Por eso necesitas una persona como Rubén, que es un administrador del sector privado, que entiende correr una compañía. Y yo lo dije anteriormente, yo corro la ciudad de Jayalía como si yo fuera un empresario, y yo soy el presidente y los dueños de la compañía son los ciudadanos, los accionistas son los ciudadanos. Esa es la manera que yo corro mi ciudad. Cuando veo una decisión, lo estoy haciendo con los dueños de esa compañía. Si es recortar personal de mi oficina, si es lo que tenga que hacer. Yo soy alcalde, yo pago. Yo, cuando las cosas se pusieron difíciles, y también creo que uno tiene que ser, bien importante, todo empieza arriba para abajo, el rasgo empieza arriba hacia abajo. Nosotros en los tiempos, cuando bien difícil, tuvieron las cosas, que de verdad estaba una situación bien mal. Nosotros tenemos muchos de los empleados que llevan sus carros a su casa. Tuve que implementar por primera vez donde está bien, llévate tu carro, pero la gasolina diaria tiene que pagar. Pero el primero que le ponga ahí soy yo. Administración. Olvídese la política, el candidato que lleguen y mueren porque hablan muy lindo. Por eso te digo, uno tiene que ver un candidato y mirar el historial de ese candidato como administrador, las ideas de ese candidato, la posibilidad de que ese candidato pueda hacer esas ideas realísticas, o como yo, Rubén, allá lo mismo. No, yo voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer lo otro, y con qué vas a hacerlo. Mañana te digo. En este momento en Estados Unidos tenemos una elección del presidente, donde tenemos un candidato así. Va a arreglar el mundo, pero ¿cómo? Yo te digo después. No, necesitas alguien que te diga, este es el plan. Esto es lo que pienso hacer, o cómo buscar soluciones para este. Y también una cosa también que tiene Rubén, que de nuevo Rubén es una persona de negocio, y siempre lo he dicho, el amor que tiene por esta ciudad. Esas son las cosas que de verdad, sea cuánto guardaespaldas tengo, no tengo, si tengo, cuál es la verdadera necesidad. Porque cada peso que yo me puedo ahorrar es un peso que puedo poner en infraestructura, en seguridad. Un policía que no tenga que estar conmigo es un policía más que está en la calle. Y eso es como el rollo. Le voy a hacer una pregunta al alcalde. No me levanto porque está la cámara aquí. Tranquilo, no se pregunta. Pero hago una pregunta. Usted ha hablado mucho de que la rueda está inventada, de que ha soltado muchas ruedas para Rubén, que Rubén de pronto aprovecha algunas. Pero usted, hacer qué rueda se lleva usted de esa mano. Bueno, primero he tenido el placer de hablar con algunos oficiales aquí. Y algunas de las cosas que hacemos es intercambiar ideas. De nuevo, siempre, estamos hablando de una persona de negocio, una persona que conoce. Hay mucho que yo puedo aprender. De nuevo, esto no es una relación de, como se dice nosotros en inglés, one way, una foto. Esto es dos vías. Ciudades que tenemos en común, ciudades que somos en los Estados Unidos, somos la ciudad más latina por América Latina. Es una ciudad donde se habla el español. Una ciudad industrial. Ustedes tienen ciertas cosas aquí que yo no tengo, que es el potencial del turismo.
porque yo estoy al oeste de Miami, Miami Beach. El turismo nosotros se lo come todo Miami Beach. Si ustedes tienen unas oportunidades increíbles aquí, y de nuevo ideas de cosas que se hacen aquí, mira, cosas de nuevo de seguridad, que me encantaría que la gente de SWAT de nosotros viniera a ver cómo se hacen aquí. Porque de nuevo, cada ciudad, cada país tiene sus cosas un poco distintas. Siempre uno va a aprender uno con el otro. Ahora, de nuevo, ¿dónde sí podemos trabajar juntos? Creo que no es la industria, no es el comercio. Porque yo tengo negociantes allá que va a ir y venir aquí, especialmente, y te estaba hablando de él, el dólar ha subido mucho. Para algunos negocios es malo, para otros bueno. Porque si tuviera aquí una compañía de fabricar algo, este es el lugar ahora de vaya, donde busco dinero. Y el dibujo empleo, si traigo empleos. So, ese es el intercambio que es importante, de cómo podemos llegar una ciudad a otra, porque yo tengo las mismas necesidades, el día no es un paraíso. No está claro que las preguntas que ustedes están haciendo, si tuvieran a ella, si estuvieran haciendo en este momento, alcalde, ¿qué vamos a hacer para ellos? ¿Qué vamos a hacer para ellos? So, no es un paraíso, yo no vine a un paraíso, vine a una ciudad que tiene 1000 problemas, igual que tienen ustedes aquí. So, es una cosa que hacemos nosotros, allá en los Estados Unidos. Y de nuevo, estaría que Rubén viniera. Nosotros tenemos organizaciones donde los alcaldes nacionalmente nos juntamos para intercambiar ideas. ¿Cuáles son las? Porque una cosa que tienen todos los alcaldes, tenemos los mismos problemas. No importa qué país tú vengas, los problemas son comunes. Nosotros no vivimos un mundo de fantasía como a veces los congresistas y federales y eso, que esta es la teoría mía y de ideología mía. Nosotros vivimos en el presente y en la realidad. Las personas nos tocan las puertas para decir, no tengo problema con los deportes, con los parques, tengo problema con la seguridad, tengo un hueco enfrente de mi casa. So, estas conversaciones, yo las tengo. Nosotros uno de los problemas grandes que tenemos en Estados Unidos es las pensiones de los empleados. Y lo cómico es que cada vez que nos juntamos, no importa dónde venga el alcalde de Alaska, terminamos hablando de qué tú estás haciendo con las pensiones, con tuyo, qué te dijo el departamento legal tuyo, yo estoy haciendo esto. So, comunicación, intercambio de ideas, es el secreto. Y cuando veo la rueda, por eso te digo, alguien ha hecho algo parecido, que te puede decir, mira, estamos aquí, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, que nosotros hicimos, lo dimos contra la pared. Y eso es creo que las relaciones que ha ido. No hace mucho, hace un par de semanas, 40 alcaldes de Colombia pararon por allá arriba y tuve un rato hablando con ellos. Y de nuevo, son los mismos problemas. A distintos niveles, pero son los mismos problemas. ¿Qué es lo que quieren las personas? Educan a los hijos, trabajo, que el agua me llegue, que mis calles estén arregladas, que mi basura se recoja. Son los mismos, las mismas necesidades. Y como alcalde de una ciudad, ese es el trabajo de nosotros. Y siempre vamos a trabajar con menos ingresos que necesidades. Eso garantizado. Un día yo tendré, y no creo que voy a ser en realidad yo, pero yo siempre digo que es sabroso tener una ciudad que tenga más ingresos que necesidades. Entonces vaya, esas son ciudades como uno puede con eso. Bueno, muy bien. Yo le propongo a Wilson que le pregunte al doctor ahorita a nivel personal, y entonces haré eso porque hay una entrevista para un canal de televisión urgente que están esperando. Entonces, Wilson, si lo vas a hacer, lo vas a hacer rapidito. Buenos días a los dos, a los Fernández, a los dos, a la gente. Yo soy representante de Amor Santa Marta. Yo represento a las personas que son discapacidad de Santa Marta. Yo puedo hablarlo. Que muchas personas que se levantaron con esta idea no cogen el pelo de discapacidad. Me siento bastante triste, ¿ya? Porque bastante triste que todo el mundo habla de todo. Y la necesidad es para todo la necesidad. Y quería hacer una pregunta a los pueblos que si él va a estar en Santa Marta, si va a estar en Santa Marta, para Santa Marta, un amigo al salir de Santa Marta, o no, un amigo y el grupo. Que cuando uno fue a la administración, no, yo le voy a dar el contrato al amigo mío. No le dan el apoyo a las obras que fueron de Santa Marta. O sea, la alcaldía no es de Santa Marta, es un grupo de personas. Entonces yo creo que pero él no queda pendiente a las personas discapacidad. Claro, porque uno no sabe si mañana
usted puede estar inválido, puede estar ciego, puede estar hasta con eso, y mientras la oficina está vacía, no funciona, es esa cabeza. Eso no funciona. Entonces, yo le digo a Domén que lo tenga en su corazón y que tenga pendiente a las personas de discapacidad de esa cabeza. Bueno, de toda, todo ha sido importante, pero mira que no habíamos hablado de eso, y los que son maestros a nivel mundial en ciudades para discapacitados son ellos. Entonces ahí sí nos puede ayudar muchísimo, porque es que la ciudad en Estados Unidos la pensaron realmente para discapacitados, que más para que las personas que no tenemos, digamos, algún tipo de discapacidad. Entonces ahí sí podría ser un aporte valioso, Candy, para nosotros. Mira, y eso es... Y ahí sí estoy muy orgulloso de la ciudad de Jalía y el trabajo que hemos hecho en eso. Nosotros trabajamos con un grupo que representa personas de 18 a 21 años capacitados. Se llama Best Buddies, una organización multinacional. Y lo que hacemos en la ciudad de Jalía es anualmente recibimos como 18 de estos estudiantes, pues son parte de esta, y trabajan en nuestra ciudad, aprenden, trabajan en departamentos de nuestra ciudad y aprenden oficios en la ciudad, y entonces después esta organización, y de nuevo todos trabajando en el sector privado con el sector público, y después con esa experiencia que ganan tratan de encontrar trabajos permanentes en el sector privado. Ya no quiere decir que yo no doy trabajo. Yo tengo 6 empleados que vinieron de ese proyecto, Best Buddies. So, algo que se puede duplicar, no cuesta nada, simplemente querer hacerlo y trabajar, y eso sí, y trabajar. Entonces, no, siempre regresamos a la misma cosa, al sector privado. Algunos de ustedes no estaban en alguna conferencia de prensa donde estaban. Los políticos no creamos nada. Nosotros creamos la situación para que el sector privado crea trabajos. Los empleados de nosotros son empleados que dan un servicio necesario. Pero al último del día, el sector privado son los que crean trabajos. So, con estos estudiantes, ¿qué hacemos? Le damos, nos preparamos y después vamos al sector privado. Y le decimos, oye, mira la calidad de esta persona. Trabajadores, fieles, saben hacer su trabajo. ¿Y qué pasa cuando tú le das un trabajo? La persona sabe, ¿qué pasa? Gana todo el mundo. Tienes una persona ahora productiva, una persona contenta, con honor, y lo mismo con la verdad que le da trabajo. Porque eso es un modelo que ha trabajado increíblemente en nuestra ciudad. Hemos ganado por reconocimientos nacionales por eso. Y una de las cosas que de verdad, si mañana vos me alegro, tú me dices a mí cuál es una de las cosas más personal que yo tengo como alcalde de la ciudad, es ese programa de Spice. Así que, y eso es algo que es muy fácil poder hacer cuando estamos hablando de dinero. Aquí en Colombia ya funciona. Ya hay de Rodríguez, pues aquí en Colombia empacan en algunos supermercados, los chicos ayudan a empacar. Felicidades. Los mercados. Eso, y nosotros tenemos trabajando en el departamento de nosotros filing, que tenemos de nuevo, es un gran programa. Si ya Best Buddies está aquí, sí, creo está. Que es coger la mano y decirle, oye, queremos trabajar con usted aquí en Santa Marta. Bueno, muy bien, ¿no tenemos la nueva? Bueno, muchachos, a todos muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Nos quedamos con Adelico número 2 para la entrevista. Gracias.